bienvenidos. Esto es una nueva edición de Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos en un ambiente que no es el del Colegio Médico, es el del Círculo Naval Argentino, acá en Florida y Córdoba, y estamos con el doctor Jorge Cliff. Y a él le vamos a preguntar qué es lo que estamos haciendo acá. Doctor, gracias por estar con nosotros y cuénteme, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, primero agradecer a la gente de esta casa que nos permite hacer el fin de curso del curso superior de Medicina Legal y Práctica Forense 14-16. Y bueno, hoy hacemos un festejo con todos los docentes que tuvimos y con los que vamos a tener, porque alumnos eran 60 y docentes son cerca de, en este momento, inscritos en la matrícula de los docentes del curso cerca de 100. Bueno, la idea es festejarlo porque nos merecemos reunirnos y nos merecemos festejarnos entre nosotros. Esperar que otros nos festejen nos parece que no corresponde. Nosotros mismos debemos halagarnos por lo que hacemos. El curso fue bueno, los docentes son probados. ¿Cuántos egresan? Y egresan 56. Tendrá que rendir el examen final. Pero hoy en esta casa, que estamos muy temprano todavía la citación de las personas, va a estar Víctor Poggi, que es el emblema de la medicina legal viviente en esta época, ¿no? Estamos hablando de una persona de 92 años. Doctor, una pregunta. Sí. Perdóname, porque cuando uno viene a algunos lugares acá, así como el Círculo Naval, dice, esto cuesta un montón de dinero, ¿y quién paga todo esto? Tiene un costo alto porque tiene una normativa de lugares, de bebidas, tanto el champán como el vino, ellos desmarcan el rumbo, y el rumbo más chiquito realmente es caro, pero si alguien tiene algún temor, esto sale de mi bolsillo. En realidad se financia con el tema del curso. Yo no creo que la educación sirva para hacer dinero. Creo que la educación sirve para formar médicos y si sobra una moneda, usarla para halagar a aquellos que forman. ¿Cuál es el promedio de edad de los que hoy egresan? Y está cerca de los 45 o 50 años. No, porque ya que yo desde mi ignorancia digo que debe ser todo médico de 65 años. No, así hay gente grande, pero le diría que los más jóvenes, bueno, una chica que tuvo familia y amamantaba en el curso, que creo que tiene 33, 34 años, que debe ser la más joven. ¿Y todos están ejerciendo la medicina? Todos están ejerciendo la medicina con varios años de ejercicio. Bueno, ¿y esto qué les va a permitir? Y esto les va a permitir ser médicos legistas y tener un renombre que hoy muy pocos tienen. Todos los docentes nuestros son los docentes de las mejores universidades y de la mejor universidad que es la UBA, para entender, ¿no? Sin despreciar a nadie, es cuestión de amor o de carácter, sí, sí, sí. Si fuera futbolero. En su título van a figurar los docentes que le dieron clases una vez que aprueben el examen. Y ya tienen un reconocimiento, de hecho muchos ya están trabajando para la policía científica. Un hecho importantísimo, la señora Silva ha mandado a lo que sería la parte interna, el control interno de la policía, a formarse en un curso que ha sido becado por el colegio. Bueno, esto sin olvidarse que todo esto se puede hacer en el contexto de lo que es el colegio y de lo que es el... Eso es lo que yo le iba a decir. Continuamos en Enfoque Médico y entre las personalidades que vamos a entrevistar hoy están el doctor Luis Horacio Márquez y el doctor Osvaldo Futinoni, que son especialistas en lo que hace la medicina forense. Vamos a comenzar con el doctor Márquez, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco, porque la gente, mucho seguía por las series de televisión, ¿no? Cuando ve que investigan y hacen averiguaciones y parece que todo queda en la serie de televisión. ¿Cuál es el rol real de un médico forense en Argentina? Lo que pasa es que la medicina forense en Argentina está estructurada de una manera diferente. Como primera medida, los que se dedican a hacer autopsias son los tanatólogos, que generalmente son especialistas en anatomía patológica, y ellos están en la morgue judicial. El resto, los que somos de especialidades clínicas o quirúrgicas, amén de los psiquiatras, vemos a los que están vivos o vemos los expedientes para expedirnos sobre ellos. Entonces, bueno, tenemos una tarea
digamos, alejada del tema de la autopsia, salvo en circunstancias especiales donde, no, porque el caso nos atañe, tenemos que ir a presenciar la autopsia, pero son los menos. La mayoría de las veces nos manejamos con expedientes o con personas que están vivas que concurren al cuerpo médico para ser evaluadas. O sea que usted ya me está aclarando bastante el panorama. El forense no es que va a ver los muertos, nada más. No. Puede haber una herida y... Lo que pasa es que hay también una confusión. Digamos, el título de forense es un título público, o sea, es una carga pública. Sí. Y la mayoría de la gente ha tomado la costumbre de llamar forense a la persona que es legista. O sea, es un especialista en medicina legal, pero le dicen forense. Pero en realidad los forenses son solamente los que somos empleados judiciales. Ya sea de provincia, de capital. Los que están en el foro. Los que están en el foro, exactamente. El foro es público. Doctor Frutignoni, Osvaldo, cuénteme, él me decía que los psiquiatras también pueden ser, estar en la medicina forense. Sí, sí, por supuesto, sí. Por un médico forense hay una buena cantidad de psiquiatras, sí. Ajá. Yo no soy psiquiatra, yo no, no soy... No, pero para continuar con la charla... Pero le aclaro porque yo soy neurólogo, pero sí, porque justamente son los que tienen que entender justamente en las alteraciones de conducta que llevan al delito. Entonces ven muchos detenidos justamente, que justamente están detenidos porque han cometido algún delito que tiene que ver con algún cambio de conducta, muchas veces vinculado a tóxicos, ¿no? A toxicomanías, O sea, lo de los médicos forenses en general también es una tarea de prevención, más que de después, porque si usted me dice que hay alteraciones que provienen por ahí de las intoxicaciones y demás... Yo diría que en realidad es pericial. Es pericial. ¿No? Pericial. No, nosotros no hacemos asistencial. No hacemos asistencial ni tampoco hacemos prevención, ¿no? Sí. Pericial. Y pericial. Lo que la mayoría de la gente por ahí... Es pedirse ante la justicia sobre... la causa de una muerte, por ejemplo, o la causa de un trastorno de conducta, de un delito, etcétera, pero es pericial. ¿Y cuál no puede hacemos ser? Prevención. Póngame un ejemplo que puede haber sido inclusive extraño en Argentina, que puede haber ocurrido que la justicia les pida a los forenses que le den un informe pericial sobre tal o cual caso. Sobre una causa de muerte, por ejemplo. Ajá. Una causa de muerte. Una persona que falleció y su muerte es dudosa, entonces nos preguntan sobre la causa de muerte. Pero generalmente, como hay intervención policial y hay autopsia médico-legal, entonces nos preguntan cuál es la causa de muerte y si esa causa de muerte es clara o con qué tiene que ver, ¿no? La tarea del cuerpo médico forense es bastante más amplia de lo que la gente imagina, porque el cuerpo médico forense es organismo, digamos, o es un estamento de consulta de último nivel para prácticamente todas las actividades médicas que estén relacionadas con las cuestiones legales. Por ejemplo, les puedo poner, una persona hace un juicio laboral, no está conforme con el dictamen, apela y viene al cuerpo médico para que el cuerpo médico dictamine sobre la cuestión. En el caso mismo de una jubilación sería lo mismo, cuando las comisiones médicas dictaminan un grado de invalidez y la persona no está de acuerdo, apela y viene al cuerpo médico. En el caso de, bueno, los juicios de mala praxis siempre, pero en el caso de accidentes de en la calle, en la vía pública, o juicios civiles por daños y perjuicios, todo termina viniendo al cuerpo médico para que el cuerpo médico dictamine con respecto a la consecuencias del hecho, ¿no? De consecuencias médicas, me refiero, ¿no? Yo les voy a preguntar a los dos desde mi ignorancia, porque estoy dándome cuenta que es más complejo de lo que yo pensaba este trabajo de ustedes. ¿Puede hacer caso que en una primera instancia se determine que un hecho fue un suicidio y después el análisis forense determine de que eso fue otro tipo de muerte? Lo que pasa es que el cuerpo médico no hace criminalística, hace... Ajá. Pericia médica, o sea... Pero de la pericia no puede surgir. De la pericia puede surgir indicios, por ejemplo, supongamos un caso como el que, digamos, cercano al que usted señala, podría ser el caso famoso del fiscal Nisman. Sí. Usted puede decir, mire, esto lo que lo mató fue la bala.
pero no hizo una investigación criminalística sobre el tema del suicidio. Ahora, usted puede dar cuestiones indiciarias, sí, la mano estaba de un lado, la mano estaba del otro, el agujero estaba, el orificio de entrada de la bala estaba en un lado o en otro, usted da cuestiones indiciarias que pueden ser útiles para que después criminalísticamente se decida, pero uno opina solamente sobre la cuestión pericial, pura y exclusivamente. ¿Y usted tiene algo para agregar a esto? No, estoy de acuerdo. Bueno, yo les agradezco a los dos. No, por favor. Les pido disculpas. No, por favor. Porque no es lo mismo hablar de diabetes que hablar de algo tan específico y tan extraño al periodismo como lo que ustedes hacen, ¿no? Que creo que debería tener una trascendencia mayor. Doctor Márquez, doctor Cutiñones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos en Enfoque Médico. Obviamente, el doctor Cliff decía recién, gracias al doctor Lograsso, que nos ha apoyado permanentemente, hoy estamos celebrando también esto. Y bueno, nosotros le damos las gracias al doctor Lograsso, porque gracias a su apoyo, este programa sigue en el aire. Así que, doctor, un doble agradecimiento. ¿Y qué significa para usted el hecho de que en el Colegio de Médicos tantos profesionales puedan capacitarse? Mire, hoy es un día muy particular. Creo que es un día para reconocer y agradecer. Reconocer el esfuerzo realizado por el Dr. Cliff en la realización de este curso que llena de orgullo al Colegio de Médicos. Dada la situación particular por la que viven los médicos, que un grupo de profesionales haga el esfuerzo para poder actualizarse en servicio a la población es todo un reconocimiento. Por eso, más que un agradecimiento hacia nosotros, es un agradecimiento hacia ellos. El Colegio Médico está muy comprometido con la capacitación permanente de los profesionales y trata en lo posible, dentro de sus posibilidades, de brindar lo mejor. Y esto realmente ha sido lo mejor que pudimos realizar y con ello de mucho gusto. Pero vamos a aprovechar el día muy particular porque dentro de 48 horas, sobre eso le iba a preguntar, o dentro de 24 horas festejamos el Día del Médico, y no quería dejar pasar la oportunidad para desearle un feliz día a todos nuestros colegas, juntamente con su familia. Y reiterarle una vez más el viejo axioma y pedido mío en particular, doctor, no deje de sentirse orgulloso de ser médico. Feliz día, usted y su familia. Es el 3 de diciembre, ¿verdad? Es el día del médico. Y obviamente el colegio, como siempre, está presente en el reconocimiento a los profesionales. Nosotros somos unos agradecidos a todos, los que estamos, los que han estado y los que vendrán. Las instituciones no se hacen grandes solas, se hacen grandes por los hombres que las dirigen. Y el protagonismo de los hombres del Distrito 2 ha sido excelente, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Por eso no es el reconocimiento de la persona, sino el trabajo acumulado de un equipo que puedo mejor decir para que nuestra institución colegio día a día y entre mucho mejor. Muy bien. Doctor Lograsso, ¿lo podemos comprometer para el cierre del programa a charlar un minutito más, puede ser? Sí, claro, con mucho gusto. Muy bien, entonces hacemos una pausa aquí en Enfoque Médico, el programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires. Hemos hablado la primera vez en este programa con el doctor Salvador Lograsso, y yo quiero aprovechar para recordarle que usted puede volver a ver este programa en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/lasproductoras y en facebook.com/alasproductoras. Vamos a la pausa. Hay un nuevo mundo, nuevas ideas, hay un nuevo sitio. www.verazategui.gov.ar. Entrá, mirá, informate, conocé, interactúa, ponete en acción. Comunicación efectiva, rápida y fácil. La tecnología al servicio de tu comodidad. Realizá y consultá trámites online. Un nuevo punto de encuentro con tu municipio. Para que te enteres de todo lo que pasa en tu ciudad. Abrimos nuevos mundos a nuevas generaciones. Más interactividad, más innovación, más información, más accesibilidad, más conexión, redes sociales, un amplio abanico de soluciones adaptado a tus necesidades. Una vía abierta a la comunicación, a la cultura, a la innovación, a la sociedad, al deporte y al progreso. Es el momento de enfocarnos en el futuro, en las ilusiones, los proyectos, la creatividad, en una nueva comunicación entre el municipio y vos. www.verazategui.gov.ar.
Continuamos en Enfoque Médico y estamos con un hombre que tiene una mano bárbara. El doctor Poitevin, Poitevin, me decía alguien que sabe francés. Doctor, me dijeron que usted es el padre de la cirugía de mano. No. Acá hay otra gente. ¿Le quieren dar muchos años de más? ¿O cómo es? No, lo que pasa es que la cirugía de la mano en la Argentina está muy desarrollada y yo no soy de los primeros pioneros. Pero bueno, recientemente me han designado como pionero en la Federación Internacional de Cirugía de la Mano. Pero no soy de los primeros. Ahora, uno ve la mano y se imagina tantos huesitos, tantas cosas, tantas arterias, venas. Y debe ser una especialidad muy difícil, ¿no? Es una especialidad de la cual hay que saber. Cirugía general, ortopedia y traumatología, cirugía plástica, neurocirugía, hay que tener conocimientos de distintas especialidades para poder ejercerlo. Sí, ahora, ¿y tiene en Argentina un desarrollo importante? ¿Cada vez se va formando más personas, más profesionales? Sí, la Argentina, desde los pioneros, ¿no es cierto? El doctor Eduardo Sancoli y nosotros, realmente hace más de 50 años que es una especialidad muy reconocida y muy desarrollada. Internacionalmente es muy reconocida la Argentina. O sea, los profesionales argentinos son reconocidos en el extranjero. Sí, señor. ¿Y hay algún profesional seguramente trabajando en Europa, en Estados Unidos? Sí, cómo no. Está, por ejemplo, el doctor Julio Talesnik en Estados Unidos, que llegó a ser presidente de la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano. ¿No es cierto? El doctor Azar en Miami, hay muchos. Sí. Esto de la cirugía de la mano, yo le pregunto desde mi ignorancia, ¿incluye también la posibilidad de un reimplante de mano? Sí. Reimplante de dedos, reimplante de mano. Ya los reimplantes más proximales son más problemáticos, pero se ha llegado a ser reimplante de brazo también. Ajá. ¿Y el reimplante de mano tienen éxito? Sí. Y eso es un aliento importante para muchos trabajadores. Los que tienen mejores resultados son los de dedos, los reimplantes de dedos. Cuanto más cerca del hombro está el corte, digamos, más difícil es la cirugía. Más grandes son los elementos, técnicamente es más fácil, pero los resultados no son tan buenos. Bueno, ¿esto se aplica solamente en la medicina privada o también en el hospital público lo hace? No, en el hospital público se hace muy bien, sí. Nosotros trabajamos, yo fui jefe de servicio de ortopedia del Hospital de Clínicas durante 10 años y ahí trabajamos mucho en cirugía de la mano. Bueno, el Hospital de Clínicas es realmente un centro de formación la muy importante. Sí. En el pregrado y en el posgrado. Doctor, yo le agradezco mucho. No, por favor. Muy amable. Bueno, lo dejamos al doctor y seguimos en Enfoque Médico. Enseguida volvemos. Continuamos en Enfoque Médico, este programa auspiciado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires. Y estamos con el doctor Adalberto Bombicini, que es médico forense, que es el director del Instituto de Medicina Forense o Legal de Lomas de Zamora, que incluye la morgue de Lomas de Zamora. Y uno se pregunta, doctor, debe ser un trabajo no solo de mucha responsabilidad, sino también que requiere una gran valentía poder estar al frente de eso, ¿no? Exactamente, sí, porque son muchas problemáticas que se juntan, la problemática en sí del hecho, más todo el tema social que eso implica. Entonces tenemos que lidiar o contener a la familia, tratar de achicar los tiempos para que la situación no se extienda en el tiempo y la gente cuente con una respuesta rápida. Claro, la gente normalmente se opone, ¿no? ¿Cómo lo van a abrir? ¿Le van a hacer eso? En todos los casos de muerte. En todos los casos de muerte violenta, ajá, donde está judicializado, se realiza la autopsia. Y si, por ejemplo, alguien se muere en la calle y no es una muerte violenta, por ahí se muere de frío en la calle. Sí. Eso también implica hacer la autopsia. Exactamente. Implica lo mismo porque es una persona que entra como averiguación causales de muerte. Ajá. Entonces tenemos que descartar ante todo la violencia. Y como somos la única morgue en todo el área urbano que incluye Loma de Zamora, también Antebrón, todo
toda la zona. Sí. Entonces, este, todo eso nos encargamos nosotros. ¿Sí? ¿Y qué promedio de autopsias? En la actualidad estamos haciendo alrededor de 180 autopsias mensuales. Se hace 6 autopsias por día, contando sábado y domingo. Contando sábado y domingo, porque este, como somos la única morgue judicial dependiente del Ministerio Público, en todas las muertes en las cuales, o hechos en los cuales participa personal de las Fuerzas este, Armadas, participamos. O sea que nos llegan homicidios de toda la provincia. Ahora, doctor, todos los que hacen una autopsia, sí, ¿son necesariamente médicos o hay otras especialidades? Nosotros en estos momentos contamos, por supuesto, el médico, el autopsiante es un médico. Y contamos con auxiliar técnico, eviscerador, que es un personal técnico que se encarga de la apertura y cierre del cadáver. Aparte contamos con un servicio de radiología forense, el área de anatomía y patología forense, y por supuesto todo lo que implica la criminalística, rastros, balística, documentología, todo bueno, eso también incluye dentro del ámbito. Descartemos, es una forma de decir, sí, este, el hecho de que a una persona lo matan con un tiro en la cabeza. Sí. Pero viene una muerte dudosa. En estos días hubo un caso de una señora que decían que había, suicidado, pero después parece que la mataron y demás. ¿La autopsia sirve para revelar lo que realmente pasó? Sí. ¿Eh? Es una... Como se dice en forma práctica, los cuerpos hablan. Y uno a veces va al lugar del hecho y parece una cosa y después cuando está en la mesa de autopsia ve que en realidad es otra, no es lo que parecía. Entonces a veces es fundamental. Puede variar totalmente un caso después de la finalización de la autopsia. A veces una muerte natural que parece intrascendente termina siendo un homicidio. Y una muerte que parecía que fue un homicidio termina siendo una muerte natural. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando dicen, bueno, murió el sábado entre las 2 y las 3 de la tarde, pero eso dicen el martes. ¿Cómo se llega a determinar eso? ¿O es más o menos? Es todo un tema. Siempre hay un margen de error. Uno tiene que juntarse con muchos datos. Cuanto más datos uno obtenga, más se acerca a una hora aproximada de la muerte, pero siempre en un margen establecido, ¿verdad? Pero no puede uno afirmar murió a tal hora. Uno tiene un margen. Hay hechos que inciden, por ejemplo, a mí cuando hacía policiales en el diario, me tocó un caso de alguien que había muerto en pocas horas y el cuerpo se había descompuesto de tal manera que parecía que, claro, había muerto, sí, hace mucho tiempo. Exacto. Ahí implica los factores climatológicos o del ambiente donde está la persona. Ajá, hay gente que se momifica. Hemos visto casos, no acá, pero sobre todo en el norte, donde muerte de muchos años y están prácticamente momificados y parece que hubiese pasado tanto tiempo. Eso influye en el tema, en el lugar en donde está el cuerpo. Bueno. Ambiente, humedad, calor, frío. Sí, a mí me tocó un caso eso, que sí, hacía mucho calor, en ese, una persona que se había muerto en la bañera. Exacto, sí, estaba descompuesto. Descompuesto que parecía... Como se había muerto el día anterior. Doctor, la última pregunta. Sí. Yo creo que se deben hacer muchos, ¿no? Este, en el caso mío me toca cerca porque tengo una hija abogada y una que se va a recibir de médico. Entonces me dice, yo nunca haría una autopsia. Es decir, ¿hay vocaciones para ser médico forense? ¿O médico que pueda ser? Indudablemente tiene que haber vocación. Ajá. Porque si a uno no le apasiona esto, comete muchos errores. O sea, uno tiene que comprometerse en la actividad que uno desempeña y tiene que tomarlo como una especialidad médica más. Pero es fundamental el compromiso y el gusto por la especialidad. Eso es.
Señor, es el doctor Adalberto Bombichini. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted también le agradecemos mucho que nos haya acompañado y nos saludamos diciéndole que la semana próxima, una vez más, vamos a estar aquí con Enfoque Médico, este programa oficiado por el Colegio de Médicos Distrito 2 de la Provincia de Buenos Aires, que usted puede volver a ver en www.productoralas.com.ar, en youtube.com/laproductora y en facebook.com/alasproductora. Mi nombre es Carlos Siniscalchi y yo los espero la semana próxima en este programa. Hasta entonces.